Muy buenas, chavales. Este vídeo va dedicado a mi amigo Cristian, que me ha pedido ya un montón de veces que le haga este vídeo. ¿Vale? Va por ti, Cristian. Y ya para, ya que le hago el vídeo, pues para la gente que quiera aprender un poquito más. Bueno, lo que vamos a explicar ahora mismo son tres tipos de modalidades para la pesca del vivo, ¿vale? Tanto para caña como embarcación. Vamos a ello. Con estas tres modalidades de pesca, ¿vale? O técnicas, podemos pescar tanto derivando con el callo a la embarcación o acurricán de fondo. Con estos sistemas vamos a pescar mero, lechola, dentones, sama, vamos, lo que haya por el fondo y tengamos la suerte de pasar por encima o los pesqueros donde vayamos y las podamos tocar, ¿vale? Vamos a empezar explicando cómo vamos a pescar con un sistema muy tradicional y muy simple. Es con un plomo de cuatro caras, ¿vale? Donde irá cogido a la línea por la parte que no lleva quitavuelta. Y la parte de abajo, donde está el quitavuelta, irá puesto nuestro aparejo con el cebo vivo. 3, 4, 5, 6, los metros que queramos darle. Esto es uno de los sistemas más sencillos, ¿vale? Y ahora vamos a hablar del otro sistema. El otro sistema que tenemos, parecido también, es con este, ¿vale? Aquí tenemos, ahora mismo, este quitavueltas triple. No sé si se verá, podrá ver, a ver, ahí se ve bien, ¿vale? Donde llevamos la línea con un enganche rápido, el plomo que nos irá marcando, que ya hicimos un vídeo el otro día en el agua, donde se puede apreciar en mi canal, ¿vale? Con un plomo de estos de. Este plomo se llama plomo guardián, de 800 gramos, 400, 1 kilo, dependiendo de la caña que llevemos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos casi aproximadamente 1 metro de hilo, donde el plomo irá tocando el suelo, ¿vale? Nos irá chivando la puntera de la caña, ¿vale? Y si os dais cuenta, donde he dicho que llevamos el triple, entonces en esta parte que nos queda libre es donde irá alojado nuestro aparejo, ¿vale? Ahí irá nuestro aparejo. 2, 3, 4, 5 metros los que queramos darle. La peculiaridad de estos dos sistemas es que cuando nosotros hemos recogido la caña, ¿vale? Vamos a ver. Cuando hemos recogido la caña en la embarcación y ya tenemos el plomo prácticamente en la punta, tenemos que coger el plomo con la mano, llevarlo tanto al calla o al barco y recoger nuestra pieza con la mano. ¿Vale? Eso a veces puede ser peligroso porque si es una pieza muy grande y no llevamos un guante, puede pegar un golpe, liarnos el dedo y cortarnos el dedo o hacernos cualquier daño en la mano. ¿Vale? Este nos pasaría lo mismo con este sistema, porque este sistema cuando sube nos toca en la punta de la anilla y nos quedaría el plomo colgando, pero claro, aquí también llevamos nosotros nuestros 3 o 4 metros de hilo, 5 o 6, lo que queramos darle hasta el pez vivo o el calamar. Vale, ya tenemos dos sistemas. Como he comentado, esos dos sistemas son muy parecidos. ¿Vale? Uno que es el que nos va tocando en el fondo y otro que no nos toca en el fondo, ¿vale? Pero que también nos hace la misma función. Y ahora ya vamos al tercero, que es el que a mi compañero quiere que le explicase. Bueno, decir que tanto que todos los nudos que yo llevo en las cañas están hechos a máquina, ¿vale? Los hago a máquina, igual que este. Y aquí os voy a enseñar la diferencia. La diferencia está en que aquí ya llevamos el aparejo montado en la caña. Ya tenemos la caña y el aparejo va montado completamente en la caña. Desde aquí hasta nuestro nudo que está hecho con máquina. Tenemos aproximadamente unos 6, 7 u 8 metros, dependiendo de lo que queramos darle. Ahora os voy a sacar, o lo voy a sacar para que veáis cómo, ¿vale? Lo llevamos montado. Y lo vais a entender muy rápido. Vale. Poquito a poquito ya sale. Vale, aquí lo tenemos ya. Vale, aquí tenemos el nudo hecho a máquina. Si notáis la diferencia, voy a ponerlo aquí, ya lo explico aquí, con el móvil cogido aquí en el aparato este, ¿vale? Vamos a ver. Vale, ya lo tenemos aquí. Y aquí tenemos nuestro nudo, igual que las otras dos cañas. Lo que pasa es que aquí tenemos una peculiaridad. Me cuesta la palabra. Y es la vaga esta. Con el hilo sobrante, en las otras dos cañas hemos cortado el hilo sobrante. Pero aquí no. Aquí con el hilo sobrante hacemos unos nudos y hacemos. Bueno, pues una vez que tenemos la vaga, aquí como he comentado, y tenemos ya el calamar o el pez vivo en el agua, colocaremos con nuestro plomo, el clic rápido, esto se hace enseguida,
¿Vale? Conectamos el clip rápido y haremos la misma técnica que antes. A diferencia del plomo de cuatro caras, este, el plomo guardián, como llevamos 1,80 m, lo que queramos, lo que hacemos es que vamos dejando soltar línea y cuando el plomo toca el fondo, nos va dando golpes en el suelo y nos va marcando la puntera que vamos pescando a esa altura aproximadamente. Estamos pasando correctamente por encima de los pesqueros a la altura que queremos, ¿vale? Que tenemos picada, ¿vale? Una vez que tenemos picada, vamos recogiendo nuestra caña. Cuando sube la altura de la vara o nuestro nudo a nuestra altura de embarcación, lo que hacemos es que le metemos un golpe, quitamos el clip rápido, lo dejamos en la embarcación y seguimos recogiendo. Esto lo que va a hacer es que el nudo, ¿vale?, nos va a entrar en el carrete. Aquí lo tenemos, ¿vale? Y vamos recogiendo, nos entra en el carrete y arrimamos la pieza completamente al calla o a nuestra embarcación, ¿vale? Bicheamos o cogemos el bichero y lo recuperamos. Sin peligro a que se nos haga daño una mano, nos corte o tengamos pérdida de cualquier tipo. Bueno, y por último, decir que el nudo ese que os he mostrado aquí se hace cuando unimos un nylon, ¿vale?, a un trenzado y se hace con la máquina. Con el sobrante hacemos la baga. Y muy importante, yo nunca lo he utilizado, no sé si funcionará en carrete de este tipo, no lo sé. Siempre lo utilizo en carrete giratorio, de esto, porque al no llevar guía hilo, el nudo nos entra perfectamente. Venga, chavales, un saludo y buena pesca. Nos vemos en el próximo vídeo.